aquí lo que pretendemos hacer es un centro de acogida de protección internacional, que son centros de protección internacional para todas aquellas personas que solicitan asilo, que han tenido que huir de sus países por guerras, conflictos, persecución política, persecución por razón de su orientación sexual. Por tanto, creo que es muy importante como país que esto esté repartido en todo el territorio nacional y que todos nos comprometamos, porque España es un país solidario, lo sabemos todos. Este centro tiene una estimación en el momento máximo de capacidad para 300 personas. Y esto tiene una implicación, y como decía también el alcalde, un impacto directo e indirecto, no solo en la parte solidaria, que yo creo que eso para todos los ciudadanos de Mérida es importante, sino también en empleo directo e indirecto que se creará. En torno a 20 o 25 personas estarán contratados o bien por el propio ministerio o por las ONGs. Por tanto, como veis, es un centro integral. No se trata solamente de dar comida y alojamiento, sino de acompañarles en este proceso de integración. Y en este caso el proyecto que presentamos aquí es para personas que solicitan asilo porque bien huyen de un conflicto bélico o bien porque están perseguidos en sus países de origen por distintos motivos. Por tanto, son personas que tienen la condición de solicitantes de asilo. No tienen que haberlo tenido concedido, pero sí al menos haberlo solicitado.